Francisco Jackson. Ell és el doble oficial de ser espanyol de Michael Jackson. Señores, al doble oficial de Michael Jackson en España. Él es Francisco Jackson. Me refiero a Francisco Jackson, muy bien. Sí. Con los de delante, perfecto. Pero que luego esté el mismo volumen que hay ahora. Ahora mismo no puede ser. No puede ser. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego cuando hay gente. Claro. Está pasando. Dafne, tú me pasas el micro como siempre, por ese lado. Perfecto. Yeah.
es lo que les voy a pedir a continuación. Esfuerzo físico para que griten, para que aplauden y para que se preparen a vivir una época dorada sin precedentes. Los reyes de Europa con la música de los 70. Si yo les digo canciones como Daddy Cool, Rivers of Babylon, no les digo nada más. Quiero, por favor, que guarden toda su energía para recibir en rigorísimo directo y directamente desde Alemania ¿a quién? ¿A quién? Bobby Farrell junto con Bonnie M. ¡Fuerte aplauso! Solo maquillado, sí. Ahora, claro, no, ahora evidentemente ves, nada. Sí, no, sí, sí. Soy idéntico a Ricky Martin. Exactamente. Es radio, se puede decir. Totalmente. Se pero metamorfoseando. Cuidado que tenemos las fotos del Facebook que las vamos a colgar ahora mismo, muy ¿eh? Bien, muy bien. Vamos a ver, estamos hablando de un espectáculo que va a estar en el teatro. Michael Jackson.
Forum. Sí, sí. Mañana dos funciones, sí, sí, sí. A las 6:30 y a las 10, y el domingo la última función a las 5. A las 5 de la tarde. Además, el equipo que tiene es fenomenal, sí, porque se van a ir aquí todos. Y, es el, y no se ha notado. Y no se ha notado absolutamente nada. Pero en estos directos tampoco pasa nada. Oye, llevo un cacao de fechas, de sitios, de auditorios, de ciudades. No, pues estás en Logroño, sí, ya has dicho antes lo de la gastronomía. Ya no me equivoco. Te has dado cuenta de dónde estás. Rioja Forum, tres ya días. Ya los primeros sitios, sitios buenos y cerquitas están ya un poco... Yo lo que sí que les voy a decir a los oyentes es que no hace falta la cirugía estética para tener la sensación de que esa nariz es la de Michael Jackson. ¿Eh? Ahí, te está cautivando la nariz. No, porque es verdad. Sí. Es que parece que es propiamente una nariz restringona como la del joven después de tantas cirugías estéticas. Y supongo que tú no te has hecho nada, ¿no? Nada, nada. Vale, nada. Pues ya está. Lo de fimosis no cuenta. Eso queda para la intimidad. Bueno, ¿el pelo es tuyo? No. Bueno, sí, lo compré yo. Sí, muchísimas gracias, ha sido un rato muy agradable. Esperemos que el mismo rato agradable que todo el elenco de actores. Sí. Además, viniendo de Valencia, conviene tener las facturas. Eso. Hay que desgrabar todo el mundo. Vale, vale. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Volvemos a los estudios y presentamos a más invitados. Muchísimas gracias. Vamos a ver nuestra música. O sea, me imagino que no sales así por la calle, pero si a sales... veces me ha tocado. Pero si eso tocado. Es. De hecho, mañana ya por la mañana sí que. Bueno, que hace la. Bueno, de familia. Ay, no sé dónde todavía. ¿Os han dicho dónde? ¿Os han dado alguna película? Ay, Jesús Carrera, ¿no? Lo sabe. Creo que será bajo el Corte Inglés. Y si no, que todos los pueblos tienen una Plaza de España. Aquí no, ¿no? Aquí, la Gran Vía, en todos los sitios, sí. Me encanta la de la Urraca. El gritillo se ve. Tú tienes mono de bailar, ¿no? ¿Estás con mono? Mi mono, Aurelio. Sí, sí, seguro. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Me miramos, miramos. ¿Qué caso es todo, no? Ahí. Oye, cuando nos reímos, ahí, ahí, ahí. Un robot. Muy bien, chicos, ahora sí, así. Muy bien, ahí, 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 ahí. Perfecto, chicos. Ahora solo falta que tenga carrete la cámara para que hubiera salido bien. Se divierte mucho y al fin y al cabo de lo que se trata es de que también participen en ese espectáculo y es una de las cosas que más engancha también. Cuando la gente se siente parte de lo que estamos haciendo, pues también a ellos les engancha mucho. Nosotros nos sentimos muy cómodos cuando tienes que, a lo mejor, como ves un guión lo que tenemos que seguir, te sientes más cómodo cuando ves que la gente recibe y también claro. Aporta a otros. Y ahora, una pregunta. Muy bien. ¿Qué has dicho? No puse. Un poquito, Mikey. Bueno, esto no va a pasar. Estamos en las últimas funciones. Has de ir al loro con la sopa. ¡Vámonos, chicos! ¡Hay que hacer! ¿Qué pasa, campeón? ¡Mala madre! ¡Carmelurri! ¡Venga, del cita, Dios, chicos, que nos vamos!
Así, mañaneras, ¿no? Ya está. Ahora soy la de Tectoni, que sale eso de ¡Uy, qué frío en tu pueblo, coño! ¿Frío? ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo frío? Estoy haciendo como que... I want your name, el otro. Estamos muy mal. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido a... Forever King of Pop. Forever King of Pop. Bienvenido, muy bien. Forever King of Pop, Forever King of Porn. Aquí estamos cuidando a nuestro chofer de esta noche para el autobús. Y mañana me pinchan el culo. Toma. No sé cómo. Yo he terminado, hemos terminado la primera sesión y me estoy retocando para la segunda. Como podéis comprobar, Mampo está calentando y yo, como ya vengo calentado, no tengo que calentar. Que llevo una tarde de domingo que no os lo podéis imaginar. ¿Vienes calentito? Vengo a 100, Roberto. Ahora que... ahora mismo y sepa que está el doble de Michael Jackson aquí con nosotros y la hace todos vosotros. 1:08. Nuestra invitación es siempre la misma porque además insistimos en lo bueno. Y lo bueno es... Y que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero, bueno, vamos allá, un momentito, ¿eh? Un segundo. Pasan de 4 metros. No es lo normal. Todas las abuelas del País Vasco son así. Perdona. No pasa nada. Había olas de 4 metros y estaba el mar un poquito movido. Como para no tomarle mucho el pelo, ¿eh? Es que Fran se va a volver a... ¿Tú eres de Valencia, Fran? De Valencia, sí. Digo que se va a volver. Y quizás habría menos neurólogos. Bueno, no les quiero quitar el trabajo, no, claro. No. Pero si ejercitásemos la mente, el espíritu, los músculos y la alegría interior y la positividad, seguramente que los ambulatorios tendrían que cerrar. Qué y actualmente llevo ya 15 años profesionalmente dedicándome pues a disfrutar de su música, a transmitir su legado y sobre todo y nos damos cuenta estudiando, ¿no?, Michael Jackson, que sus letras tenían una... Y veis mi madre. Mira, con 20 años, es verdad, me metía debajo de la cama cuando venían las visitas. Yo me escondía. Viene no sé quién de visita. ¿A qué hora viene? A menos 5 minutos antes yo debajo de la cama. ¿Dónde está no sé qué? Además éramos gemelas y nos acaban como en un circo. Ponernos juntas, a ver quién es más alta. Yo ponía una cara. Pero... Tiene esa sensación, ¿no?, de poder equivocarse, de que todas las miradas se centran en uno. No sé si tú se te queda el cuerpo. Que yo también quiero ir. Pues tú, cuidado, porque te pones a bailar y ya viste la pista y miras a quitar a los bailarines de medio. Pero ¿quién dice que no hubiera una pequeñita secuencia de un abueli? Oye. Pues que a lo mejor yo podría decir, pues su abueli. Prefiero un tren entre joyas. Prefiero un tren entre joyas. Menos mal que Amaya hoy no se iba a reír. Se hacen más cosas. Se hacen más cosas. Saber que...